Buenos días. Buenos días, Fikret. ¡Vamos a desayunar, niñas! Aún duermen. Que lo hagan. Las dos tienen muchas cosas que hacer hoy. ¿Necla? ¡Ay, hermana! Ya despierta. Vamos a desayunar. Uf, y tienes que ser tú. ¿Dónde está Leila? No sé. ¿Leila? ¿Qué sucede? No, nada. ¿Lloraste, hermana? No. ¿Ya se despertaron? ¿Despertaste temprano? Vamos. Papá las espera para desayunar. Te ves como si todavía estuviera soñando. Ni siquiera Leila podía creer lo que vivió esa noche en la que nunca debió salir. Lo que vivió con August debía permanecer en total secreto. Jairiye, siéntate a desayunar. No, mejor comiencen, no me esperen. No, te esperaremos. Ya, ya llegué. Oye, Sedef. Sírvete todo lo que quieras, hija. Ya pueden servirse. Sí, muchas gracias. Cocinó muchas cosas deliciosas, señora. Gracias a ti, hizo empanadas, Sedef. Ay, por favor, siempre las preparo. ¿Y qué tiene de malo si se las hice? ¿Verdad, hija? Nos quiere dar celos. Leila, pasa los vasos. Ajá, parece que sigue dormida. Seguramente hablaron toda la noche y nunca se durmieron. No, jugamos cartas y nos dormimos temprano. Es la primera vez que papá nos deja dormir en otra casa. Si no fueras tú, creo que no nos habría dejado. También me sorprendí, pero no dije nada. No quería que Sedef pasara la noche sola. Eres muy querida, Sedef. ¿Te da miedo quedarte sola en casa? No. ¿Tienes miedo? ¿Me tienes tanto miedo? ¿Leila? ¿Leila? ¿Qué sucede, hija? Oye, ¿me puedo ir? Tengo... Oh, Leila. ¿Ella se enfermó con algo que comió? No ha comido nada. ¿O no se comió algo con Sedef? No, mamá. Solo unas semillas de girasol. Eso también es comida. Estoy segura que bebió soda. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Ya lo ves? Seguro ya tiene una úlcera. ¿Leila? ¿Estás bien? Sí, hermana. Espera. ¿Necla? ¿Acaso volvieron a pelear? ¿Por qué estás pensando eso, Ferjunde? ¿Y por qué se pelearían? Bueno, podría ser, es que... Leila, ¿y si entro a verte?
¿Leila? Oye, te ves muy pálida. Estás muy pálida. Dime cómo te sientes, hija. Ya me siento mejor. ¿Qué te pasó, hija? Déjame ver. No hay fiebre. Yo te lo dije. Si bebes soda, arruinarás tu estómago. Cualquier soda es mala para esto. Estoy segura que fue eso y la bebiste fría. Puede ser. Creo que me iré a dormir por un rato. No vayas a la escuela. Les avisaré que no te sientes bien. Muchas gracias, papá. Provecho a todos. Que te mejores, Leila. En un rato te voy a ver. Me voy a dormir, hermana. Luego las veo, ¿de acuerdo? Está bien. Algo le sucedió. Les aseguro que pronto lo sabré. Dejémosla descansar. Si sigue mal, la llevaremos al doctor. Muy bien. Ahora menos necesitamos enfermedades. Uf. No estoy haciendo nada. No, por favor.